¡Buenos días! ¡Ánimo! Vamos a iniciar, nos da mucho gusto estar aquí, Mazatlán. La verdad, es un día inolvidable, muy interesante todo este fenómeno, muy bello, y es un privilegio vivir para contarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador apreció el eclipse solar durante la conferencia matutina en Mazatlán, Sinaloa. El mandatario mexicano y diversos funcionarios del gabinete federal se colocaron sus lentes para apreciar dicho fenómeno astronómico. El eclipse total de Norteamérica comenzó este lunes a apreciarse en el puerto de Mazatlán, la primera urbe del continente en atestiguar el fenómeno, y también en la que tendrá mayor duración, 4 minutos con 20 segundos. El presidente López Obrador acudió a observar el evento en Mazatlán, Sinaloa, donde afirmó que es un fenómeno astronómico único que se apreciará en esta urbe como en ninguna otra parte del mundo. Es el centro, el punto más importante para observar este fenómeno. Al menos 750,000 visitantes llegaron a Mazatlán, incluyendo científicos de la NASA. Así lo informó el gobierno de Sinaloa, estado del Pacífico mexicano, que alberga dicha ciudad. La titular de la CONACYT, María Elena Álvarez, junto a otros científicos, realizaron una explicación sobre el eclipse. Veamos con atención cómo acontece este evento único e histórico en México. Pero antes, dígame usted, ¿de qué parte del continente está observando el eclipse solar? Déjenos sus comentarios. Terminamos porque ya es el tiempo de los científicos. Ya vienen los científicos, científicas. Un aplauso para las científicas. Vamos a la clase, ¿no? Y hace unos minutos empezó el mordisco a las 9:51 exactamente. Empezó el eclipse de sol a las 9:51 con 23 centésimas de segundo. Empezó 9:51:23. Empezó este evento raro, muy impresionante, maravilloso, del eclipse de sol total. Y es este Mazatlán el sitio donde se va a apreciar este eclipse de mejor manera, por razones que la doctora Silvia en un momento nos va a volver a recordar. Muchas gracias, y le cedo la palabra a la doctora Silvia, quien dará un contexto muy importante de lo que vamos a presenciar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, les voy a pedir que para el eclipse total, por favor, apaguen esa luz, porque si no, no se va a hacer noche. Bueno, ¿me puede pasar la primera transparencia? Yo quiero primero explicar cómo es que tenemos eclipses y que ocurren con tan poca frecuencia. Tenemos que la luna tiene que estar en fase de luna nueva, quiere decir que está entre nosotros y el sol, y sin embargo la luna resulta que no ocurren los eclipses cada mes lunar. Primero, las primeras coincidencias: el tamaño de la luna y el sol a primera vista, lo que nosotros apreciamos, es del mismo tamaño, pero en realidad son de muy distinto tamaño. El sol es 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más alejado que la luna, y por eso es que la imagen que nosotros vemos es muy semejante. Entonces, cuando la luna pasa delante del sol, se produce un eclipse de sol. Los eclipses pueden ser totales, anulares o parciales. Totales es que se haga de noche, que se cubra completamente el disco. Anulares, que nada más se cubra parte del disco y se quede un anillito de luz afuera. Y parcial es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita. Hay un eclipse parcial en este momento. La siguiente, por favor.
Sí, ahorita ponemos la imagen parcial. Entonces ya sabemos que está el sol, necesita que esté el sol, la luna en medio y la tierra allá. Solo hay eclipses del sol cuando es luna nueva, eso que quede claro, y cuando es un eclipse total o anular, solo se ve en este eclipse total o anular, solo se ve en una pequeña franja de la tierra. En este caso se está viendo, se va a ver en una franja de 200 kilómetros de ancho, a todo lo largo de Mazatlán, pasando por, ahorita vemos el mapa, y va a llegar cruzar el país, cruzar Estados Unidos, llega a Canadá. La siguiente, por favor. Este es lo mismo, nada más que es un acercamiento, ya está aquí la luna, y lo que vemos es que hay unas zonas donde la luna efectivamente tapa totalmente al sol y en otras zonas la tapa parcialmente. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Si ahorita volteamos a ver el sol, que han estado ustedes volteando, yo también, estamos en una zona de eclipse parcial. La siguiente. Entonces decimos, ¿por qué no ocurre esto cada mes? Porque la órbita de la Tierra, que está, es un plano que está girando alrededor del sol, y la Luna está también en un plano girando alrededor de la Tierra, no están perfectamente alineadas. Hay una inclinación de 5 grados en la órbita de la Luna, y entonces solamente cuando está en el momento preciso es cuando ocurren los eclipses. La siguiente. Entonces, esta sería la manera de ver, este sería el plano de la órbita de la Tierra y el plano de la órbita de la Luna está inclinado. Y solamente cuando pasen por el lugar preciso de que esté en el plano y esté ocultando al Sol. La siguiente. Tamaño, datos, porque siempre todo el mundo pregunta, yo no me los sé de memoria. Entonces, el tamaño angular del Sol es de 31 minutos o 30, llega a ser a 32 minutos, o sea, medio grado. El tamaño de la Luna también es de medio grado, un poquito distinto. Y la órbita de la Tierra es elíptica, pero es casi circular. Está un poquito alargada y la órbita de la Luna está más alargada, tiene una excentricidad de 5%, esta tiene una excentricidad de 1.7%. Las distancias de millón de Tierra a Sol está a 147 millones de kilómetros, y cuando está del perihelio, cuando está lo más cercano, y es de 152 millones de kilómetros cuando está lo más alejado. Lo mismo la distancia Tierra-Luna, cuando está lo más cerca de la Tierra, el perigeo a 363 miles de kilómetros, o el apogeo cuando está lo más alejado a 406 mil kilómetros. Cada año ocurren entre 4 y 7 eclipses. Esos son eclipses a veces de Sol, a veces de Luna, a veces el de Sol y el de Luna están acompañados con una diferencia de media lunación. El de Luna tiene que ser en luna llena, el de Sol en luna nueva, entonces tiene que pasar pues 14 días en medio. Entonces, en el siglo, ya en este siglo, estamos viendo por dónde transcurre el eclipse de hoy. Va a ir de Mazatlán. Ahorita vamos a ver en más detalle cómo cruza la República y se va por todo Estados Unidos y Canadá. Y de eclipses parciales, pues nada más el que acaba de pasar en octubre, que ustedes pudieron también apreciar. La siguiente, pues para pensar en el futuro, en lo siguiente, de 2051 a 2100, o sea, los siguientes 50 años de este siglo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber varios eclipses totales sobre la República Mexicana en 50 años, 3, y eclipse parcial, 1. Anular. Y entonces, ¿cuándo van a ser? En 2052, en 2071, en 2078. Es decir, dentro de 28 años, 47 años y 54 años. Ahí se los encargo a ustedes, ¿eh? Porque me da la impresión de que yo no voy a estar, pero no estoy segura, a lo mejor sí. La duración de la totalidad depende del lugar, entonces en Mazatlán va a ser de 4 minutos 19 segundos
en Durango 427, en Torreón, que está muy cerca de Nazas, o en Nazas dijimos que era el lugar, o Nazas está muy cerca de Torreón, no sé, 4 minutos 28 segundos, y en Piedras Negras, son las ciudades de México. Aquí están las tiempos, a qué horas inició. Nosotros sabemos que inició aquí a las 9:51, hemos estado pendientes viéndolo. El inicio del eclipse total será a las 11:07, el máximo será a las 11:09, termina el eclipse total, o sea, toda esta noche, esto se hace de noche y vuelve a aparecer de día. Con que el sol ilumine, con que no se cubra a la totalidad la cara del sol, el disco del sol, pues sigue siendo de día para nosotros. El sol es tan brillante que con un poquito de que se deje ver, sigue siendo de día, más oscuro, más pálido, pero sigue siendo de día. Entonces, es con la totalidad cuando se oscurece. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y ahora la doctora Ana Torres nos va a recordar cómo mirar el eclipse. Ella es ahora en persona, en vivo, ya todo color, quien estuvo en el video. Muy rápidamente les va a recordar cómo sí mirar el eclipse, cómo no. Tenemos también aquí, gracias al doctor Manuel Corona, que nos instaló este telescopio para poder apreciar, como lo explicó el viernes, de manera indirecta también, aquí ya está proyectándose a qué nivel va el eclipse. Y cuando ustedes volteen, primero ponerse los lentes y luego ya voltear a ver el sol. Como dice la doctora, cuando está totalmente oscuro es posible verlo, nada más tener mucho cuidado que no vaya a aparecer uno de estos diamantes, porque eso sí emite mucha luz. Y estar atentos porque los animales, las aves, miren, esas aves ahí ya empezaron a reunirse como si estuviera empezando ya la bajada del sol. Son tremendamente sensibles y eso también es fascinante. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Estoy mostrando la caja oscura, la caja con la cual podemos ver de forma indirecta el eclipse y que nos permite disfrutar de este evento de forma bastante segura. Nosotros no vamos a mirar de forma directa con nuestros ojos el sol, vamos a dirigir nuestra caja, la parte que tiene el papel aluminio, lo tenemos que dirigir hacia donde se encuentra el sol y vamos nosotros a mirar a través del orificio que encontramos en la parte posterior por debajo. Nosotros tenemos que ir moviendo un poquito nuestra caja hasta que encontremos que podemos percibir el disco del sol iluminado y ya en estos momentos se empieza a observar claramente cómo está eclipsado parcialmente el sol. Si no encuentran, empiecen a mover su caja arriba abajo, de derecha a izquierda, hasta que centren en el papel de color blanco en la parte de abajo la imagen del eclipse. Si quieres explicar el telescopio. Y aquí tenemos un telescopio con el cual ya tenemos un filtro especial. Está entrando la luz del sol por la apertura del telescopio y nos está reflejando la luz del sol. En esta parte podemos observar cómo ya se está proyectando el eclipse y tenemos aquí el círculo del sol iluminado. Ya está siendo bastante mordido por la sombra de la luna. Recordemos que también podemos observar de forma segura el eclipse utilizando nuestras gafas especiales. Estas gafas, cuando las estemos utilizando, se les recomienda que se las coloquen muy bien en sus ojos, volteen a ver el eclipse, lo disfruten por no más de 20 segundos. Después de 20 segundos bajamos la mirada, dejamos descansar nuestra vista unos cuantos minutos y después podemos volver a ponernos nuestras gafas, subir la mirada y volver al sol. El exponer nuestros ojos al sol durante más de estos 20 segundos, si nos quedáramos muchos minutos, sí podríamos llegar a lastimar un poco nuestros ojos.
tengamos mucho cuidado, hay que ser responsables y disfrutar de este excelente y gran evento de la naturaleza con responsabilidad y seguridad. Muchas gracias, doctora. Pues en estos momentos, ¿qué horas tenemos? Y me ayudan por ahí. 10:58. Faltan 9 minutos. Como ustedes pueden sentir, ya hay una cantidad de luz mucho menor. También bajó la temperatura. Como les decía, se percibe claramente el comportamiento de las aves, de otros animales. Así es como se está viendo desde Mazatlán. En este momento está así el eclipse, todavía parcial, pero ya muy mordido el sol. Y como les estaba diciendo, los animales percibiendo, porque son muy sensibles a estos cambios de temperatura, de iluminación, y comportándose como si se estuviera apagando el día cuando estamos a pleno día, a las 11 de la mañana, y en unos minutos más, en 8 o 9 minutos más, podremos experimentar este maravilloso eclipse total de sol que va a durar aquí, como nos explicó la doctora Silvia Torres, un poco más de 4 minutos. E insistir que es importante que mientras que no esté completamente cubierto el sol, y aun cuando así lo esté, estar con mucha precaución. Primero poner los lentes si se quiere apreciar de manera directa, y una vez que están completamente cubiertos los ojos, voltear por unos 10, 15 segundos, 20 segundos máximo, descansar y así sucesivamente. Estamos a punto de presenciar un eclipse solar total que no será apreciado en nuestra República Mexicana sino hasta dentro de 28 años. Y el último que experimentamos de esta naturaleza fue en 1991, el 11 de julio. Va poco a poco apagándose el cielo. Hace un momento no se soportaba la irradiación solar aquí en Mazatlán. Ahorita ya se siente fresquito, como si estuviéramos ya en la tarde, en un atardecer. Afortunadamente el cielo está bastante despejado, entonces puede apreciar con bastante nitidez cómo se va mordiendo el sol, cómo se va cubriendo el sol por esta sombra que proyecta la luna, por las razones y coincidencias. Y ahora con una gran capacidad de precisión podemos predecir, como explicó la doctora Silvia Torres. Ya en el cielo se ve nada más una pequeña franja más delgadita que esta proyección que teníamos acá. ¿Es en tiempo real? Ah, bueno, si se aprecia con los lentes, se aprecia un poquito más delgada, quizás son por los efectos de las cámaras. Aquí se puede apreciar, sí, aquí se puede apreciar también en esta proyección. Recordar que si se quiere apreciar a través de un telescopio, es directamente solamente que tenga el telescopio un filtro equivalente al que tienen estos lentes, y si no, debe, como este que me está aquí pasando el doctor Corona, y si no, debe apreciarse con un cono también proyectado de manera como está aquí ejemplificado, o con la caja que enseñó cómo construir la doctora Ana Torres y que ahorita acaba de volver a explicar. Señor presidente, pues estamos a pocos minutos de que se nos haga de noche, por 4 minutos aquí en Mazatlán, y poco a poco pues ya nos estamos poniendo los suéteres, sintiendo el frescor. ¿Qué hora es?
Faltan tres minutos para que se cubra completamente el sol. Y como bien explicó la doctora Silvia Torres, el sol tiene una intensidad de radiación lumínica, también produce una cantidad de calor impresionante, que con muy poquito que pase es suficiente como para darnos este nivel de luminosidad, porque está ya bastante cubierto el sol, como ustedes pueden apreciar con sus lentes o se puede ver aquí proyectado en el telescopio. Ya está a punto de desaparecer el sol, faltan dos minutitos y se va sintiendo el efecto de la disminución en la temperatura, se va sintiendo muy claramente, se empieza a mover el aire, empiezan a verse las aves volando de manera, si ahí están estos pajaritos ya ahí en el árbol donde normalmente deben de colocarse para prepararse para dormir, cuando todavía hay mucho sol, pero ellos ya perciben la diferencia. Para hacerle caso. A ver, pasa. Sí. Enseña cómo se ve la casa. Es que se ve muy chiquita. Es que ya se movió. Muy delgaditita. Ahí está. Es que se ve una uñita chiquitita. Y en el telescopio se ve con mayor claridad todavía. Se ve la proyección. ¿El telescopio te lo puedes llevar allá o no? No lo puedes mover, ¿no? Está ya fijo, ¿no? Está totalmente enfocado. ¿Qué hora es? Falta un minuto, un minuto y medio. Aquí se alcanza a apreciar un poquito. Se ve la de... ¿Sí lo ven? Ya, pues ya es como si casi estuviéramos de noche. Se ve reflejado en el papel albanene. Sí, ya. Sí, el cambio fue drástico. Ahí está cómo se ve en el... En el telescopio está proyector, se difumina ahí un poco la luz por la calidad de la proyección. Ah, por las nubes, me dice el doctor. Yo creí que era por el... ¿Y por qué con estos lentes se ve más definido? Ah, ¿por qué? Okay. No le falta nada. Okay. ¿Ya acá? Ay, Dios. Y nada más queda un filitito. ¿Qué hora son? Si puedes ir dando el tiempo. 11.04, faltan menos 20, faltan 16. ¿Eh? O sea, falta un minuto. Un minuto para que haya oscuridad. Yo creo que falta menos, ¿no? Estamos a segundos de que se tape por completo el... Hay una muesquita pequeñita, está a punto de ocurrir el... Ya estuvo. Ya se dejó de ver. Precioso. Puede verlo, presidente, un ratitito sin lentes, se ve hermoso.
Se ve la corona ahí hermosísima, la pueden ver sin lentes un momento. Ahí se ve una estrella hermosa. No, Venus es un planeta. Sí, con los lentes ya no se ve nada, sin los lentes se ve bellísimo ahorita el anillo. Qué hermosura. ¿Ya? Sí. Aquí tienen una proyección de la corona. Ahí está. La corona. Y ahí viene la. Sí, empieza. No, pero sigue total. Ahorita sigue total y va a estar así como unos 4 minutos y va a estar 3 minutos más. Todavía sigue el eclipse total aquí en Mazatlán. ¿Qué hora tienes, Ana? 1 minuto. Falta 1 minuto, ya empieza. Entonces hay que tener cuidado. Con cuidado con los ojos, y ahí se está empezando a asomar nuevamente la cara del sol. Ya no se puede ver sin los lentes. Ya empieza a descubrirse y además se aprecia claramente que empieza a iluminarse el cielo. Anillo de diamante, ¿no? Sí, sí. Sí.
amaneció otra vez. Ya pasó la oscuridad. Empieza la mañanera otra vez. Mucho gusto estar aquí, Mazatlán. La verdad, es un día inolvidable, muy interesante todo este fenómeno, muy bello, y es un privilegio vivir para contarlo. Muchas gracias. Mañana, sí, que te filita.